sobre las colinas en un lejano lugar. Los Teletubbies salen a jugar. Uno. Uno. Dos. Tres. Seis. Cuatro. ¡Cato! ¡Teletubbies! Hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies, hora de los Teletubbies. Pinky Winky, Pinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Bo, Bo, Teletubbies, Teletubbies, digan hola, hola. Pinky Winky, Dipsy, La La, Bo, Teletubbies, Teletubbies. ¿A dónde se fueron los Teletubbies? Tinky Winky, Dipsy, Lala, a mi mamá ahora.
Mi mamá es doctora. Si estás enfermo, ella te curará. Ven conmigo, mamá. Aún no. ¿Por qué no entras y te sientas mientras yo termino de hacer esto? Mi mamá es doctora. Cuando no te sientas muy bien, puedes venir a ver a mi mamá. Ella es muy especial. Puede hacer que las personas se sientan mejor. Mi mamá usa esta linterna eléctrica para ver tus oídos y tu boca. ¿Quieres que te examine? Sí. Para examinarte debes inclinar un poco la cabeza. Encenderé la linterna en tu oído y veré si está inflamado, porque en ocasiones debo darle medicina a las personas para que se sientan mejor. ¿Tú estás bien, Cuando los niños vienen y están enfermos, ¿sabes qué otra parte examinamos? Bueno, debemos examinar la garganta para ver si está infectada. ¿Quieres que te demuestre? Sí. Voltea hacia mí y dices, inclina la cabeza, así podré verla bien. Eso es. Muy bien, veo que no tienes nada. Otra cosa que hacemos es soplar este aparato especial. Yo sí puedo hacerlo. ¿De verdad? Sí. Bueno, solo tienes que soplar bien fuerte. Muy bien, hasta arriba. Hazlo de nuevo. Eso quiere decir que tus pulmones y tu pecho están sanos porque pudiste soplar hasta arriba. Y eso está muy bien. Muy bien. Mamá, ahora examíname el pecho. Bien, vamos a examinar tu pecho. Siempre me haces cosquillas. Arriba. Recuéstate. Primero voy a examinar tu corazón. ¿Listo? Ahora escucharé con esto. Respira profundo. Respira profundo. Lentamente. Una y otra vez. Otra vez. Otra vez. Mi mamá me está examinando el pecho. Escucha los sonidos con un estetoscopio. También puede escuchar mi estómago. Bien. Ahora tu estómago. A ver qué escuchamos. No escucho tu desayuno, no escucho tu almuerzo. Tienes un estómago muy pequeño. Me haces cosquillas. Creo que no te has tomado el té, sin embargo, estás bien. Sí. Te llevaré a casa para que te lo tomes. ¿Bueno? Sí. ¿Bueno, abajo? Sí. Quiero mucho a mi mamá. Me gusta verla cuando está examinando. ¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Me llamo Jenny. Ven a conocer a mi mamá ahora. Mi mamá es doctora. Si estás enfermo, ella te curará. Ven conmigo, mamá. Aún no. ¿Por qué no entras y te sientas mientras yo termino de hacer esto? Mi mamá es doctora. Cuando no te sientas muy bien, puedes venir a ver a mi mamá. Ella es muy especial. Puede hacer que las personas se sientan mejor. Mi mamá usa esta linterna eléctrica para ver tus oídos y tu boca. ¿Quieres que te examine? Sí. Para examinarte debes inclinar un poco la cabeza. Encenderé la linterna en tu oído y veré si está inflamado, porque en ocasiones debo darle medicina a las personas para que se sientan mejor. ¿Tú estás bien, Cuando los niños vienen y están enfermos, ¿sabes qué otra parte examinamos? Bueno, debemos examinar la garganta para ver si está infectada.
¿Quieres que te demuestre? Voltea hacia mí y dices, inclina la cabeza, así podré verla bien. Eso es. Muy bien, veo que no tienes nada. Otra cosa que hacemos es soplar este aparato especial. Yo sí puedo hacerlo. ¿Verdad? Sí. Bueno, solo tienes que soplar bien fuerte. Muy bien, hasta arriba. Hazlo de nuevo. Eso quiere decir que tus pulmones y tu pecho están sanos porque pudiste soplar hasta arriba y eso está muy bien. Muy bien. Mamá, ahora examíname el pecho. Bien, vamos a examinar tu pecho. Siempre me haces cosquillas. Arriba. Recuéstate. Primero voy a examinar tu corazón. ¿Listo? Ahora escucharé con esto. Respira profundo. Respira profundo. Lentamente. Una y otra vez. Otra vez. Otra vez. Mi mamá me está examinando el pecho. Escucha los sonidos con un estetoscopio. También puede escuchar mi estómago. Bien. Ahora tu estómago. A ver qué escuchamos. No escucho tu desayuno, no escucho tu almuerzo. Tienes un estómago muy pequeño. Me haces cosquillas. Creo que no te has tomado el té, sin embargo, estás bien. Sí. Te llevaré a casa para que te lo tomes, ¿bueno? Sí. Bueno, ¿abajo? Sí. Quiero mucho a mi mamá. Me gusta verla cuando está examinando. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Un día en Teletubilandia llegó la hora de la tubipapilla. ¡A tubipapilla! ¡A tubipapilla! Po tenía mucha hambre. ¡Mucha hambre! A tu bipapía, a tu bipapía. A Po le gusta mucho la tubipapilla. A
Tubi papía, a Tubi papía. Po fue a traer más. A Po le gusta Tubi papía. Jota es, Jota es, Jota es, Jota es, Jota es. A tu mi papía. A tu mi papía. Tu mi papía. A Po le gusta mucho, pero mucho, la tupipapilla. A Po le gusta tupipapilla. Otra es, otra es, otra es. Otra es. Po fue a traer más. A Po le gusta mucho, mucho, pero mucho la tupipapilla. A Po le gusta a tupipapilla. Otra es, otra es, otra es, otra es. A tupipapilla. A tu mi papía, a tu mi papía. Ay, ay, ay. Pobre Po, le duele la barriguita. En ocasiones, si los Teletubbies comen mucha tubipapilla y se la comen muy rápido, les comienza a doler la barriguita. Oh, 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 me huele la barriguita. Tolea, paiquita, tolea, paiquita, tolea, paiquita, tolea, paiquita. Oh no, oh no, oh no. La la la, la la la. Tolea, paiquita, tolea, paiquita. Oh no, oh no, oh no. ¿Desapareció la barriguita? ¿Desapareció? ¡Ah! ¡Tío!
Hora de la tubi despedida. Hora de la tubi despedida. Hora de la tubi despedida. Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. No. No. Adiós, Tinky Winky. Adiós. Adiós, Dipsy. Adiós. Adiós, Lala. Adiós. Adiós, Po. Adiós. El sol se oculta raudo y veloz, y los Teletubbies dicen adiós. 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 Adiós.